Y aquí estamos, y es que hoy está estrenando en la isla el filme Star Wars, The Rise of Skywalker, y nosotras acá nos unimos a este importante momento para todos los seguidores de esta saga, y no estamos solas aquí, nos están acompañando los integrantes de la Legión de Puerto Rico Garrison y de Legion Puerto Rico Base, así más o menos. Base, echa para acá. Gracias a todos. Ave María, llegamos a la galaxia de Noticentro al amanecer. Saludos. Saludos, un placer. Gracias por tenernos aquí. Hoy al fin estrena el último. Sí. El último episodio de la saga de los Skywalkers. 10 años de espera para todos los fanáticos, así que la emoción es más que increíble para todos esos fanáticos que llevan esperando tanto tiempo. Así que, ¿cuán importante es precisamente esta película para los fanáticos? Esto para nosotros, o sea, son 10 años. Son 10 años, aquí hay generaciones en crecimiento. Nosotros estamos, esto para nosotros es como lo máximo de todo, de toda la saga ahora mismo. Y hoy nos están visitando una de las legiones. Cuéntanos acerca. Tenemos de aquí representación de dos, de hecho, tres de cuatro grupos que son los grupos oficiales en Puerto Rico de Star Wars, que son aprobados por Lucasfilm, que es la persona, ¿verdad?, que creó todos estos personajes tan icónicos. Aquí tenemos a Obi-Wan Kenobi, tenemos dos oficiales imperiales, tenemos a Director Krennic, tenemos un Short Trooper y este personaje que está aquí, Supreme Leader Snoke, que sale ahora también en, ¿verdad?, salió en las penúltimas dos películas. Ok, y tenemos a uno de los que estuvo, hay una fotografía ayer precisamente acaparó las redes sociales, por aquí está Arnaldo, apellido Arnaldo. Manzano, Arnaldo, que estuvo en esa premiere, en ese estreno, y sacaste la bandera de Puerto Rico y esa fotografía, bueno, tu cara y la bandera que has recorrido a través de todas las redes sociales, ¿qué ha significado esto? Mira, de verdad, yo no me imaginé que iba a tener esta repercusión. Fue un momento que nada, yo fui bien orgullosamente, como parte de la delegación que representó Puerto Rico, fuimos tres de Puerto Rico a representar la premier. Y pues en un momento dado, pues, estaban tirando la foto a Dusty Wrigley en la alfombra azul. Y yo cogí, saqué mi banderita y hice un fotobomb sin darme cuenta. Así que llegaron para específicamente participar de este estreno. Fuimos invitados por Lucasfilm para asistir a la premiere. Eso es un lujo. Eso es un lujo. Una experiencia. Mírela ahí la fotografía, por si usted se la perdió. Mírela ahí. Y ese que tiene la banderita, la mono estrellada. Ave María, esa fotografía sí que ha dado de qué hablar. Y lo cierto es que para todos los fanáticos de Star Wars, esta película, como bien estuvimos hablando, es bien importante, ¿sabes? La llevan esperando por mucho tiempo, aunque se anticipa que es la última. Esa es la última parte de lo que es la saga de Skywalkers, que comenzó en el 1977. O sea que no tan solo son 10 años, son 40 y pico de años esperando para la clausura de la historia de los Skywalkers. Y en esta película, ¿qué es lo que se espera en este estreno? ¿Sabes? A nivel del filme. Bueno, esperamos a ver qué es lo que esperas? Pasa. ¿Qué usted espera? ¿Qué va a pasar con quién es el último Skywalker, quién es el último Jedi, qué va a pasar? Mira, llegaron las princesas. Tenemos dos posibles integrantes a los grupos. Oh, mira, a ver qué tal, pasamos por lo menos, ¿viste? Nos vemos bien. O sea, parecemos algo a Princesa Leia. Sí, pues hay que pasar la evaluación de los jueces. Porque hay jueces que evalúan. ¿Cuál es mi personaje? Queen Amidala. Queen Amidala. Y Princesa Leia, por supuesto. Por supuesto. La clásica. Ajá. Miren qué bonita. Mira. Ese personaje. Yo me quedé, mira, aquí. Aquí. Pero tienes el lightsaber que tiene aquí Obi-Wan. Podemos hacer la lucha. Claro que sí. Y estamos agradeciendo porque otros años nos han acompañado. Siempre. Son miembros de dos de las legiones, ¿verdad? Que hay aquí en Puerto Rico. Para la gente que no conozca, ¿verdad? Son la Legión. La 501 y la Rebellion. Ok. Y ven acá, ¿esas legiones son amigas o son? Somos okay. Somos bueno, tienen un denominador común, ¿verdad? Sí. Que son obviamente seguidores y fanáticos de Star Wars. Uh-huh. Así que, ¿y cuántos miembros tienen actualmente? Sobre 50 miembros. Wow. Y eso es uno de los grupos.
Porque okay, con todos los grupos juntos somos más de, ¿verdad? Diría sí, yo como 90 y pico de personas, de miembros. Y además de ser fanáticos en esta legión que se unen precisamente mm-hmm, por el amor a Star Wars, mm-hmm, ustedes son invitados a diferentes actividades y han nosotros salido, ¿verdad? Sí, es un grupo sin fines de lucro y asistimos a diferentes actividades para apoyar instituciones. Y todo es beneficio. Participamos de la sinfónica, mm-hmm, y otro tipo de actividades. Y se dice que esta entrega es para ustedes, realmente para el fanático, sí, ¿verdad? Que es un regalo porque se habla de los personajes originales y que se habla incluso de artistas que interpretaron esos personajes mm, originales, ¿no? Hay muchas emociones, ¿sí? Muchas emociones. Yeah. Yo por lo menos, yo tengo el presentimiento de que yo voy a llorar en esta última película. Lloré en The Last Jedi, so que no lloré en esta, pues. ¿Y ustedes se reúnen ocasionalmente? Sí, a veces, sí. Y hay veces que nosotros nos convertimos como familia. Hay veces que nosotros hacemos lo que se hacen los armor parties, que por ejemplo tenemos aquí el Short Trooper. Nosotros nos reunimos para ayudarla a montar ese vestuario. Si hay otra persona que necesita ayuda, pues lo ayudamos. Y cuando empieza una película, pues nos reunimos para ver los capítulos uh-huh, anteriores para ponernos al día. Al día, claro. Claro. Y obviamente también parte de esa... eso dice que va a estar muy emocionada es porque ya esto cierra un ciclo, sí, se espera uh-huh, que sea ya sí, en la última, ¿verdad? Entrega de Star Wars y ya pues como que todo llega a su final, ¿verdad? Sí. Aunque obviamente viven de recuerdo de estos 42 años espectaculares, uh-huh, sin duda alguna. Sí, sí, no. Ahora mismo esta es el cierre de la historia de los Skywalkers, de Darth Vader, de Kylo Ren, de todos estos personajes que nosotros crecimos con ellos y le cogimos cariño. Y también necesito resaltar algo bien importante. Estos vestuarios son vestuarios costosos. No son vestuarios que uno puede ir a una tienda de disfraces y conseguirlo a un precio económico. Todos estos disfraces tienen un costo que nosotros lo tenemos como hobby. Y es un hobby un poquito costoso, ¿verdad? Pero y tienen que cumplir gusta, con unos requisitos para que sean lo más legítimo a las películas. Película. ¿Y ustedes sí, salen de aquí para salas de cine? Literalmente. Literalmente así mismo, ¿cómo están? Porque eso es parte, ¿verdad? De todo este misticismo y toda esta magia. Y hablábamos con Ada ahorita que cuando nace, ¿verdad? La película de 1977, esa primera entrega, la fascinación precisamente es porque pues nos muestra la galaxia, algo hasta ese momento nunca antes visto o que no teníamos acceso como hemos tenido obviamente con el pasar de los años. Pero espérate, mira esto. Esta es una visita única. Muy especial. Por ahí va. Pero, ¡R2D2! ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Qué bien! Espectacular. Así que espectacular. Tenemos otro invitado más. Mira para allá. Él dice, yo no me puedo perder esta fiesta. Tengo que estar ahí. ¿Verdad, R2D2, verdad? Sí. ¡Ah! Qué chévere. Él está también en esta película de Rise of Skywalker. También, ¿verdad? Así que esto es otro personaje que pues nos despedimos de él, ¿verdad? En la franquicia. Qué chévere. Okay. Agradecemos al Parque de las Ciencias precisamente porque nos traen Arturito, a los amigos de Teatro Centro también, por estos vestuarios, por lo menos que tenemos. Tengo yo y Ada. Maquillista. No hay que habrá muchos que de seguro buscan su disfraz para llegar hasta las salas de cine, sí, porque sí, el fan es así, sí, es así, el sí, fan de Star Wars. Así que para algunos de ustedes, perdonen, luego de 10 años se retoman de nuevo las películas, la número uno para tener esa sensación sí, como que más fresca. Sí. De hecho, mi esposo y yo recientemente estuvimos recapitulando algunas de las películas para poder ver bien, entender bien la de hoy, porque son tantas claro, que a veces se nos olvida ciertas cosas, a pesar de que somos fans. Y yo creo que Arnaldo también estuvo recientemente. Todo el fin de semana viendo las películas. O sea que son muchas horas. Sí. Bueno, ahí pegados desde la última. ¿Cuántos años pasaron? 10 años. Arnaldo. 10 años. Bueno, de 77, pues empezó desde la última. Pero la última fue Force Awakens. Entre Force Awakens y la última, yo creo que sí, que pasaron como 10 años. Mira, y Arturito es el único que no se pone viejo. Mira, no, está. Hay una de nuestras compañeras que me hizo la pregunta y dije, bueno, aquí cuando lleguen realmente los fanáticos me pueden contestar. Si una persona no ha visto las otras películas, si ve esta,
¿Va a estar ahí o está perdido? Va a estar completamente perdido. Ok, ahí está. Así que ya contestada para todos aquellos que dicen, ay, me interesa. Este da miedo.